Una ternera propiedad de Franklin Arroyo y su familia, vecinos de Villa Colón de Osa, llamó la atención de propios y extraños. Y es que en este animalito nació a eso de las 4:30 de la mañana el 1 de enero con 6 patas en lugar de 4. Ella tenía 4 en la parte trasera y, como es natural, 2 en la parte delantera. Lamentablemente el animal no logró mantenerse con vida. Murió en presencia de toda la familia de Arroyo. La ternerita fue hija de una vaca llamada Pinta, una vaca bastante conocida en la zona. La familia se dedica a la agricultura y la ganadería.